Pelo, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ok, antes okay, de Valentín, okay. Veloz, me gustaría ya que pasamos los deportes. Un saludo a Luis, sí. El primo, Luis Reynoso. Ya te lo invito para acá, para esta lanchita, para invitarlo a pescar. Entonces va a ver lo que se llama un pescador internacional. Las invitaciones mira, de Roberto son muy finas. Sí, mira, Veloz, y a menos televidente, ayer te prometí que te iba a hacer las imágenes de los restaurantes. El señor director tiene ahí las imágenes uno. Para que vean cómo los restaurantes, la alternativa que le ha dado a la ciudad y el permiso, para que puedan poner un anexo, o sea, frente okay. al restaurante, no ocupando la calzada, no sé si la están poniendo en pantalla porque no puedo ver el monitor aquí, estas áreas extra que la ciudad le ha permitido a los restaurantes. Es una forma de apoyo y de motivar, porque eso es prohibido aquí, a menos que sea con un permiso especial, ocupar parte de la calle o de la acera. En este caso, la acera queda despejada, entonces se toma, como ustedes también en su pantalla, una parte de la calle, del área del estacionamiento, específicamente, y así los restaurantes aquí han vuelto a la dentro de la covinalidad aquí en la ciudad de Nueva York. Ahora sí, no sé si puse las imágenes. Sí, Veloz, sí, ahí no estoy viendo aquí en pantalla cómo están los restaurantes en Nueva York. Excelente medida. Hay que tratar de adaptarse lo más que se pueda, tratar de, por lo menos en las esencias de lo que era la normalidad, tratar de adaptarla a este nuevo estilo de vida que se va a quedar por sí, mucho sí. tiempo. Mucho lamentablemente tiempo. La gente no se puede quedar en sus casas. Hay que salir, hay que continuar trabajando. El ser humano es un ser social, ejemplo, por naturaleza. Eso es parte sí, de pero nosotros. Aquí, por ejemplo, aquí en Nueva York, el gobierno en cierto punto hasta daño está haciendo la economía sin darse cuenta, aunque las ayudas económicas van a durar hasta el 31 de este mes de julio, tengo entendido, porque ¿por qué le ha hecho daño sin darse cuenta? Porque hay personas que no se han reintegrado a su trabajo porque están colectando y el seguro también que el gobierno ha dispuesto. Por ejemplo, hay personas que están recibiendo desde 400, 500, 600 hasta $800 semanal sí. le están depositando en su cuenta. Entonces, estas personas prefieren quedarse en sus casas y no claro. volver a su trabajo. Está en un estado de comodidad. Claro, y por eso la economía quizás, en lo que es la economía de los pequeños empresarios, no se ha dinamizado porque todavía no cuentan con la cantidad del personal o de ese personal clave algunos puestos, dependiendo de la naturaleza del negocio, un restaurante, una oficina, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha mermado un poco. Aunque, te reitero, hasta el 31 de este mes, hasta el 31 de este mes de julio, es que estas medidas van a estar efectivas. Hay que esperar porque también se está anunciando otro impacto económico de ayuda a las personas más necesitadas.